qué elegante viene el muchacho, mire. Me ha dejado sorprendida. La mascarilla. ¿Qué le hiciste? Andándose el beso. Un abrazo. Oye, abrazo, pues. Abrazo, pues. Ay, haga su cita usted también con Nano. Ay, no. La cita romántica que tenía. Sí. Ah, vaya, sí. Así se conocen más. Ustedes a solos. Va. A ver, decirle a ella que tiene su cita. No tengo más ropa, güey. ¿Te presto mi pantalón, Ana? ¿Ah? ¿Te presto mi pantalón? Para que haga la cita, marica, con la con tu novia. No. Ella no me quiere. Sí la quiere, mi ¿verdad? Novia. No, hermano. Ana. Mucho gusto. Hola. Hola. ¿No te acuerdas de usted? My name is Alondra. My name is Alondra. Ah, Alondra. 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 Dice que todo me entendió, me lo pasamos ya. Ah, bueno. Fuchi, fuchi. Vamos a hacer el video de ellos dos para la cita. Para traducirle. De maldición. Hey, good luck, man. Gracias. Oh, dice. Adiós, Naka. De la mano, hey. ¡Sí, la mano! Tom. ¿Quién se pone? Yo pensé que ni él iba a venir. Por aquí está con los amigos. Ah, que por aquí está esperado. Yo pensé que no iba a venir el Tom. Yo la verdad no pensé que yo pensé, yo pensé que estaba jugando la Bessy, pero es que. Que quiere papeles la Bessy, está como la garza. Está como la garza. Que quiere papeles. No sé, camarón. Pero me llama la. Bueno, ya. Ajá, pues sí. Antes del cumpleaños también tiene el papel. San Francisco, mano, yo la puedo visitar todos los veranos. Entremos en pareja, venga. Yo lo puedo grabar. Marica. Está vergüenza. Ajá. Es más especial. Mi pregunta es cómo se van a comunicar. Si se fue para otro lado, lejos, ¿verdad? Híjole, imagínense, vamos a ver el chicle, cómo está la cosa. Ay, Dios mío, se fueron lejos. Nos dejaron. Y a mí me gusta. ¿Ustedes pueden traducirles también? Yo puedo traducirles. Claro. Yo sé. ¿Ven acá a traducirle? ¿Quiere ir? Pero él sabe español. Él sabe poquito, ¿verdad? Sí, él sabe poquito, pero le cuesta bastante. El que sabe más es el amigo. Pobrecito. Y como que no escucha bien porque yo le. Ajá, le cuesta. O sea, le dije. No, sí, también allá en la piscina también, digo, en el cenote también, cuando yo le hablaba, no escuchaba. Ajá. A lo mejor lo andaba ahorita. Ah, no, sí. Ah. Obviamente estaba, había agua, va. Amaron. Pero por ejemplo, yo dije, my name is Alondra, y eso me entendió, y me dijo, what? Ajá. What name is Alondra? Me cae bien, Tom. Ah, sí, bien humilde, respetuoso el bicho. Humilde y respetuoso. Ajá. Y la verdad que, como le dije yo ya la vez y yo, de que lo trataba bien, le dije yo. ¿Y cree que puede llegar a formalizar algo ahí, bueno? Sí. ¿Cree usted que sí, güey? Bueno? Sí. ¿Usted cree que sí, güey? Bueno? Hola. Muchacho sí se ve como que sí. Hola. Cuando algo es. Mire, es que lo que. Cuando algo es, conviene, va. Y la verdad es que. Conveniencia, pero. Mi nombre es Alex Alejandro. Voy a estar pendiente su mesa el día de hoy. Bueno, pues es un honor que nos hayan escogido como anfitriones esta noche. ¿Estás celebrando algo el día de hoy? No, amistad. Feliz.
la felicidad de la vida. Sí. Amistad, ¿verdad? Amistad, vida y salud. Amor, yo. Amor. Pregunta sería si me quiere tener como amigo. Escucha. Bueno, me imagino que debe haber personas que ya nos han visitado y personas que no. Para las que no, básicamente les explico lo siguiente. Movino enorgullece de ofrecer lo que es un concepto brasileño. Y dentro del concepto tenemos dos opciones. Una opción tradicional, una opción completa. Nuestra opción completa incluye todas nuestras especialidades. Tratamos de comida, hablamos de pollo, pavo, puerco, res, búfalo, cordero, 200 gramos de cuerda de la costa, funciones al estilo recuperio, búfalo, trazas, camarones amarillo, manitas de cangrejo y bueno, nuestra barra de ensaladas, donde encontrarán sushi, quesos de diferentes partes del mundo, cortes de carne fría, una línea de alimentos calientes como paella, bacalao, entre otras. Las opciones básicamente las diferentes un poquito, una tiene mariscos y otra. La tradicional, por ejemplo, tiene nada más lo que son los cortes, pollo, pavo, puerco, res, un pan de cordero y la barra. Y la completa, pues es lo mismo, pero con mariscos. Ya eso les expliqué más o menos. Y les pregunto si a alguien le gusta los mariscos, la completa es la mejor opción. Son dos precios diferentes. La completa es de 1.100 pesos por persona. La tradicional es de 740 pesos por persona. Las bebidas y postres, ambas son por separado. Ahora, de la forma que funciona, es bien simple. Hay una línea amarilla todo alrededor de la barra, y esa línea es para que nosotros no nos acerquemos demasiado a los alimentos. Muy importante que guardemos esa sana distancia. Ahora, para ser listos para los cortes, ustedes. Con el indicador vamos a buscar a color verde. Y de esa manera, los cortes que tenemos. Y bueno, los mariscos funcionan de la siguiente manera. Cuando ustedes ordenan los mariscos, nosotros traemos platillos al centro y traemos cortes que son mariscos en la grasa, en espada. Ustedes deciden cuál de las dos opciones van a gustar. La opción tradicional o la opción completa. No todos tienen que ser lo mismo. Si uno gusta mariscos, si uno no, se puede combinar. Ustedes van más bien dicho. ¿Listo? Bueno, y por último, las bebidas y los postres son por separado. Tenemos desde vino, cervezas, cocteles, licor, sangría, muchas cosas. Ustedes nada más me dicen que tienen en mente y ya yo. ¿Por qué dijo lo que dijo? Yo voy a entender los misterios de esta dicha, o Chole Ministerio, me de los mariscos. Y eso estás pensando, qué barbaridad, niña, ya estás pensando en eso. Ya estás pensando en los poderes que le va a dar la Abby para que vaya a esperar a Julito. ¿O no es por eso? Obvio, los mariscos, da poderes. ¿O no es por eso? ¿Quién entendió? Sí, ya, ¿qué va a agarrar usted como dijo usted? Yo no sé de qué hablan, pero nada. Yo creo que soy muy inocente. Yo también carne nomás. Ahí como andaba ayer, que yo te diré que quería hablar. Camarón. Es lo que pasa, mira, nomás porque le dije que solo lo quería como amigo, se aleja demasiado de mí. Y supuestamente iba a ser la cita doble, romántica, ¿verdad? Sí. Y él ni se va, ni se cambió. Lo está aceptando ya. Sí, no, ya empieza. Yo voy a hacer una causa, camarón. Yo sí le paré, que una cita de amistad yo le acepto. Yo sí iba a hacer una cita doble, o sea que sí. Yo le dije la mitad. Me asustaste, calma, dije yo. Espérame, camarón. No. Vaya a decirle ahí a Salvador, por favor, que pueden tomar lo que ellos quieran, dígale. Camarón. Tomar la opción que ellos quieran y lo que ellos quieran pedir. Quiero decir una cosa.
cosa. Hola. Es que yo soy de palabra. Yo le acepto una cita de amistad. Amigo, no. O sea, de amistad. Ahorita acaba de decir, muy Nico no era la cita doble, pues dijo, sí. Ay, se la dijo. Claramente lo dijo. Yo le dije, nomás pero porque la acepté solo como amigo, ya se aleja de mí, no, las cosas mira, no son así. A una pareja que le digamos cosas, ¿verdad? Es pero cuando uno mira a alguien así como algo bonito, ¿ah? Uno dice, pues yo quisiera estar así. Aparte la persona con la que yo hablé, él sabía que iba a ser como amigos nada más. No, pero no, es que era... Nano, ¿era como amigo o como o romántica? No, de una novia, con quiero perder mi tiempo de amigo, ¿no? No, que no, oh, vaya, porque ¿ves? Yo con los amigos mío muy bien y todo. No, es que no. A mí no me vengan siendo amigo. A mí no me digas que mi hermano. Sí, pero ahorita acaba de hacer que quería la cita doble. No se puede, esto se llama... Esto se llama italiano. No, a ver, no, ¿cómo se llama? Ay, no, es empanada, ¿verdad? De carne. Sí, de carne. Esto se llama... Para tenerlo ahí. Para... Vino al restaurante. Es que esa bicha tiene una... Se va a hacer una borrachita cuando tenga 18 años o antes. Que no tenés idea y te lo puedo asegurar ya. Mira, graba la fecha. Graba la fecha. Hoy es... Acaba la fecha que es. Cabal. Vaya, 5 de enero, digamos, o 20 de enero. Grabar la fecha. Esta niña, antes de los 18, va a ser una borrachita, si es posible, casi perdida como la Sofi. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué, pues? Lo que yo lo estoy pronosticando, ya. Yo lo estoy diciendo porque algo de alcohol te entusiasma. Mira, cada vez que mencionan cerveza, alcohol, cualquier cosa, te pones como loquita. Cuando vos... sos entusiasmada al alcohol, te volvés adicta, mamá. Camarita, y yo que soy, yo tengo que me pongo ahí. Cama, ojalá que esté vivo y la hay bolita, ahí no está loco. Y como dice, va, que dormido. Pues sí, no, ¿y por qué que está diciendo? No, tiene. Camarón. ¿Ah? Yo te por le digo. Y yo que soy ya casi 25 años de edad, yo no escucho de alcohol y yo no me entusiasmo. Yo menos, a mí. Mire. Ajá. Mire. Es capaz que hasta va a andar barriendo en el río usted, va a ver. No, igual que una camarada que barría se va a hacer. ¿Yo? ¿La playa? No, al otro lado. Es que yo lo que digo, ¿dónde está la mentalidad de esta gente, Dios mío? La debilidad de la mentalidad de cada quien. Camarón, ¿qué le va a decir? Entonces, ¿cuál es la perrera? Ajá. Tener esa... La curiosidad, mira, ve. La curiosidad mató al gato, dice el dicho. Y vos sos demasiado curioso en esa. Siempre que mencionan algo de alcohol o cerveza, te emocionas demasiado. De tatuaje, alcohol, piercing, todo lo que es de locura, de bicha, todo eso tenés vos. Por eso te digo, todo lo que menciona o es de locura, de bicha, adolescente, todo lo que es hacer. ¿Hola? No pueden agarrar ellos. No, sí, cómo no, en la ensalada. Yo. ¿Qué le dijo, Nano? La comida. Sí, 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 vaya. No, porque yo a lo mejor yo sabía. Hola. No, porque yo he cometido. Pues vamos entonces. Yo he cometido bastantes errores, pero lo que pasa es que solo me da risa. Pero no es que yo quiera hacerlo. O sea, ayer le di en la cara, risa. Se te nota, hija. No, porque si yo quisiera. A ver, se lo ha notado. Norma, se lo ha notado. Sí, ¿usted a Londres se lo ha notado? No, sí, pero... Ana tiene miedo. Pero una cosa sí, que si ella llega a tomar, que me dice para decirle que no lo haga, porque no está bien. Que me pongo a reír es muy diferente a que lo vaya a hacer. Y Eli, grabar la fecha de hoy, cabal del año 2020, 21, perdón. Grabar la fecha. Grabar la fecha en tu mente, por favor. Cuando te veas loquita, borrachita, que no sabes ni qué hablas o qué decir, ahí te voy a decir, ¿te acordás que te lo dije? En Bovinos. Y te voy a decir, ¿te acordás que te lo dije? En Bovinos, en Playa del Carmen, en Quintana Roo, el viaje que fuimos a México. Y que venía yo. Ajá, y que andaba a Londres con nosotros. Y te lo voy a restregar en la cara, te dije, te voy a decir, camarón, te lo dije. Yo, ni se van a acordar de mí, ya, ya se no. En ese momento ya te llamaron, ahora sí se rompieron mi corazón. Ah, usted le dijo. Yo las quiero para siempre. Dice ella, y
se van a acordar de eso. Y yo en el pero un sarcasmo, ni se van a acordar de mí. De nadie, no me voy a quedar. De nadie. Bueno, vamos a tomar ya la ensalada, pues después seguimos hablando de las borracheras o de las futuras borrachas. Vamos.